Señoría. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Oh, por favor, es un placer tenerla. Ella es Edith, mi secretaria. Mucho gusto. Ah, sí, el juez le habló mucho de usted. Bueno, disfruten. Enseguida les mando otra ronda de champán. Ah, gracias por el dato. Hay reglas que aquí no se pueden saltar. Yo se cago en esa regla, perdón de la palabra. Jean-Pierre no entra más a X-Ray. Gloria. Ella es Gloria. Gloria es la sacerdotisa de este templo y bueno, te va a recordar los 10 mandamientos que rigen en este lugar para que se los comente a sus amigos para que no metan la pata en coño. Bueno, maestro. Bueno. Muchísimas gracias, campeón. Permiso. ¿Se me escucha? Bueno, perdón. Todos ustedes conocen a Pipo Zavala, es mi mano derecha aquí en el X-Ray. Pero lo que posiblemente no sepan es que hoy es su cumpleaños. Todos acumulamos un montón de cosas en la vida, pero ojalá podamos todos acumular la cantidad de sentimientos bonitos que él ha podido. Así que, salud. Feliz cumpleaños, Pipo, y ahora habla vos. Decirles algo. Después de lo que dijo Esteban, yo que puedo
agregar que este hombre para todos nosotros es imprescindible. Muchas gracias. Bueno, ¿quieren agasajarme? Hay que festejar, sigan la fiesta. Sí, en realidad vivo en la casa de Dina. Ah, sí, no sabía. Vivo en el patio de la casa de Dina. ¿Cómo vivís en un patio? En una casa rodante. Sí, qué loco. ¿No, no crees que vayamos a un lugar más tranquilo? ¿Cómo? Si vamos a un lugar más tranquilos. Sergio, hola, soy yo, Carlota. Perdón que te moleste hasta ahora, pero Esteban no llegó todavía. ¿Vos sabés dónde está? Acá. Autofocus. ¿Por qué? Porque si no hubiese sido por ese invento, no sacaría ni una sola foto nítida. Con la muerte del bebé, yo que vos reclamaría el título de el rey de la noche. ¿Sabés qué, gordo? Me parece que tenés razón. Porque el título de los reyes de los pelotudos ya se lo dieron a alguien. No sé si lo conoces. Y al rey de los cornudos ni hablar. Che, Gallego, ¿no querés que le diga algo a Marisa? Porque cuando vos estás orbitando por acá, yo me paseo por tu casa. Gordo, salame.
médico, ¿sabías? De la familia de los Uriarte, los dueños de las clínicas. La primera vez que se metió ahí a trabajar en relaciones públicas, en la primera disco, Vidal, ¿te acordás? Ajá. Sí, ahí su padre casi enloqueció. Le retiró el saludo hasta el día de su muerte. Y eso tiene que ser, lo acercó a la piba, ¿viste? A Carlota. La chica nunca ocultó que detestaba a Kellner. Qué pareja rara. Ya lo creo. Sin embargo, se llevaban a las mil maravillas, ¿eh? O bueno, por lo menos eso parecía. Acá está, Kessler. ¿Cómo era ese dicho en francés que decía de detrás de cada crimen siempre hay una mujer? Cherchez la femme. Cherchez la femme. La femme. ¿No era la femme? No, 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 la femme, te lo digo yo, 5 años colegio nacional, 3 la alianza francesa. La femme. Cherchez la femme. Cherchez la femme. Qué pronunciación, Baque. Gracias. Cherchez la femme. Perdón, mamá. No, no te preocupes, no es nada. ¿Vas a cubrir lo del bebé Uriarte? Sí. ¿Querés que te acompañe? No, pero me accioné a la Piñotti. Pero Piñotti está en el baño con otro ataque de úlcera. Ah, no me jodas. Sí. Hace 15 minutos lo mandé a buscar un auto. Pero si Piñotti tiene menos tracción que una babosa, lo más rápido que te consigue es una bicicleta, el gordo. Escúchame, yo estoy libre, si querés te acompaño. Bueno, negociemos entonces. Dale. Vos me llevas y yo, dale, te cubro con Gaby, que si te agarra de nuevo con esa caripela, decís, sola, pues, dale. Vamos. Pero no estoy tan mal, ¿eh? Dale, dale. ¿Sabés que yo lo conocí a Uriarte el año pasado? En el X-Ray, cuando vino esta banda yugoslava a hacer una conferencia de prensa, ¿te acordás? Sí. Nada, el tema es que los locos no salían, los locos de la banda no salían, y yo me estaba meando, que no aguantaba más. Me encaré para el baño, cuando llego, estaba la puerta entreabierta, ¿viste? Me pongo a pispear ahí y veo al cantante que le estaba metiendo mano a una pendeja sin parar y dale, nada, levanté la cámara de foto y digo, ¡pum! La cara. Sí. Hola. Sí. Bueno, vamos para allá. La bajaron en el Jack Club. Okay. ¿Cómo era? No, te decía que levanté la cámara para sacarle la foto y apareció un pato vica, esto de seguridad, me cazó del cogote. Otro viene, me tira un manotazo, le pega el flash, hace concha contra el piso. Nada, me puse como loco, me pongo a papear, que pin, que pan, que la libertad de prensa, que esto, que lo otro, que yo. Aparece un tercero, me caza del cogote también, me empiezan a sacar. Viene un tipo y dice, momentito, tranquilo, el señor Uriarte quiere hablar con el señor. Me dice, lo que usted hizo es inapropiado, pero lo que hizo el guardia de seguridad es inexcusable. Dije, bueno, el tipo, veo, mete la mano en el bolsillo, saca la billetera, saca la tarasca, me la pone arriba de la mesa, me dice, toma, para un flash. Se pone a firmar unas tarjetas, me dice, estas son dos invitaciones para cuando quieras. Creo que no te quiero, ¿viste? Me tiene entre ojos así. Qué puto vigilante que es, ¿eh? Cagaste, está. No puede pasar. Yo estoy con el señor. El señor está en el cielo. Qué gracioso que sos. ¿Qué haces acá vos? Ah, me dijeron que había un puterío y vine. Subordinación y valor, señor. Sabés que pensé la próxima vez que te vería sería de este lado de la cinta. Exagerado que sos, ¿eh? Uno se hace un poquitito de fama y lo crucifican de por vida. No tenés que ser tan melodramático. Cuando me quieras ver del otro lado del cordón, ya sabés dónde vivo. Me tocás y te hago una denuncia por acoso y persecución. Aunque vos estás acostumbrado a las denuncias, ¿no? De chiquito, ¿te acordás? Con la peluca, los labios pintados. Esta foto no, ¿eh? Ni una foto. Thank you.
Brian? El Brian. Está chiveando por ahí, como siempre. Déjalo. Ya lo voy a ir a buscar ahora. Apenas termine de lavar, lo busco. Lo traigo de los pelos, mira. ¿Vos? ¿A dónde estuviste anoche? Jodiendo. ¿Cómo te gusta meterte en quilombo a vos, ¿De verdad no quiere tomar nada? No, no, está bien, no se moleste. No, está bien, por favor, gracias. Para mí sí, otro whisky, está bien. Aquí el señor es... Quirós. Lo siento mucho, gracias. Señora. Gracias. ¿Le han ofrecido algo de tomar? Sí, muchas gracias, pero preferiría ir al grano. ¿Sabes qué? No podemos dejar esto para mañana o pasado. Ella sufrió un golpe muy duro ahora y podríamos hacer... No te preocupes. Acompáñeme. Últimamente, a su esposo, al señor Uriarte, no lo encontró nervioso, no le comentó algo, no le dijo nada. No. No, Esteban no habla de... No hablaba de negocios. Sí hablaba sobre el X-Ray, pero de otras cosas. ¿Qué tipo de cosas? A él lo que le gustaba de su trabajo era que podía observar a la gente en distintas situaciones. Por eso en su oficina tenía varios monitores y de ahí controlaba todo. Decía que era como una deformación profesional. ¿Usted cree que Gaby se va a animar a publicar esa foto? No, yo diría que no. Yo voy a intentar venderla en otro lado, entonces. No, la mejor excusa para que te rajen es sin indemnización. ¿Es que fui al pedo? No, no fuiste al pedo. Guardá, mirá, guardá esta foto. Y de tanto, mirala. Es una imagen que mueve la sobriedad. Mirá, este tipo que tenía todo lo que vos deseabas, por lo cual venderías el alma, ya no tiene nada. Si eso no te hace pensar. Mira, ¿quién de nosotros sabe cuánto le queda, eh? Pa, pa. ¿Me hace un favor? Sí. ¿Usted no me lleva la mochila? Ajá. Yo después la paso a buscar por su oficina. Bueno. Me voy a dar una vuelta porque antes de enfrentar a Gaby me gustaría que se me pase un poquito la resaca. Gracias. Nos vemos adentro. Lo que entendí fue un robo a mano armada. Todo indicaría eso, sí. El hecho de que el auto desapareciera, la corta distancia a la cual efectuaron el disparo, calibre 38, un arma convencional, no automática, el lugar exacto del disparo. Seguramente han llevado el auto a desguazar. Esos repuestos valen mucho. Todo indica que lo interceptaron, lo obligaron a bajar y... Lo siento mucho, señora. Permiso.
Qué desperdicio, ¿no? Te juro que la peleé. Pero viste cómo son. Muy buen laburo, de todos modos. ¿Mm? Bueno, gracias. Al menos por un ratito volví a sentirme periodista. ¿Sabes qué? Se me acaba de ocurrir que podría pasar por la funeraria. Yo cuando trabajaba para el Pasquín, me entré un par de veces y conozco al tipo. Tal vez le puedo tirar unos mangos y sacarle algún tipo de información. ¿Mientras no pretende pasarlo como gasto? No, te prometo que eso corre por mi cuenta por todos los favores que me haces. Igual vas a tener que hacer mucho más para compensar. Bueno, por algo se empieza, ¿o no? Este tipo manejaba algo grande. No sabemos exactamente qué, pero andaba en algo raro. Mire, comisario, si el señor Uriarte tendría que haber mordido de cada tranza que se hacía acá adentro, sería millonario. Más rico que Rockefeller. Pero no pedía nada a cambio. Lo único que sí, que no circule la guita acá adentro, ningún tipo de transacciones. Usted sabe cómo son las cosas en estos lugares. Negociados desde dealers hasta mafiosos. Pero la basura se la comían los perros afuera. ¿Qué querés? ¿Qué pasa? ¿Tumbete tanto tiempo lidiando con fiambre que ya no se va a recibir un amigo? ¿Trajiste la guita? Sí. ¿Me dejás sacar un par de fotos? Pasa. ¿Está listo? Lo estamos preparando. Subí que te aviso cuando está listo. Bueno. La guita. Bueno, acá lo tenés. Recién llegado. Decí que lo encontraron rápido. Si vos sabés cómo estaría hinchado como un sapo. Ahora vuelvo. No, ¿cómo ahora vuelvo? ¿Vos querés fotos? ¿Te quedás acá conmigo? ¿Me haces compañía? ¿Un favor? Se paga con otro favor. Es así. Él decía que el ex-rey era un lugar libre, una isla dentro de esta ciudad de mierda. Y mientras todos la pasaran bien y nadie jodiese a nadie, era el anti-Vaticano esto. Que andaba en el medio de tantas tranzas, algún enemigo tenía que tener. El señor Uriarte era un pan de Dios. Si fuese más vivo, no estaría buscando tan lejos. ¿Cómo está el jefe más lindo del mundo? ¿Llamaste a Lipsic? Sí, lo llamé durante todo el día, no me atendió, pero le dejé mensajitos. ¿Y qué mierda haces acá?
¿Por qué no te vas a la oficina, lo agarras del gañote y le decís que te traiga inmediatamente la mercadería que tendría que haber estado aquí ayer? ¿Qué crees que le voy a servir a esta gente yo? ¿Champán nacional? Dale, raja. Anda. Disculpa. Disculpa, tengo un mal día, disculpa. ¿Se siente bien, jefe? ¿Necesita ayuda? Tengo un mal día. Nada, nada, nada. No, no, nada, no hay nada que no tenga arreglo. Salvo la muerte. Anda, vamos. Sí, acá habla Juan Moya. ¿Quién habla? Escúchame, ¿está por ahí el Goma Vázquez? Porque se dejó el teléfono en mi auto y nada, se lo quería devolver. No tengo cómo ubicarlo. ¿Vos, por casualidad, tenés el teléfono de la casa? ¿Qué? ¿Cómo? Sí. ¿Nueve? ¿Dos? Sí. Bueno, listo, gracias. Chau. ¿Me haces un favor? El último que te pido... Nada, le podés decir a Gaby que acabo de salir de la funeraria y que no va a haber velorio. Nada, decile eso, ella va a entender, sí. Listo. Gracias, ¿eh? Soy Juan Moya, te llamo porque te dejaste el teléfono en mi auto, te lo olvidaste y nada, te lo quería devolver. Sabía que le gustaban los burros. ¿Juega fuerte? No. Vengo solamente para despejarme. Los últimos tiempos, Uriarte... No sé, se lo veía más nervioso, le pregunté... ¿Nervioso? Sí. ¿Por algo en particular? No, bueno, no sé, qué sé yo. Un tipo discreto como Uriarte, ¿qué puedo saber yo? Le pregunté un par de veces, no me contestó, no me voy a meter en su vida. Justamente el sábado fue mi cumpleaños y bueno, él me hizo el mejor regalo de mi vida y yo, bueno, ay, me sentí mal porque no le di bolilla, me embarqué en la fiesta. En un momento lo llama Carlota y se fue, le pregunté antes
qué le pasaba, no me contestó, no lo vi más, yo seguí en mi fiesta. Repítame eso de nuevo, ¿cómo es? Bueno, que en mi cumpleaños festejaba... No, lo anterior. Bueno... Bueno, que lo llamó Carlota. Y dígame, Zavala, ¿usted por casualidad no tiene acceso a los archivos, a la computadora de Uriarte? No, Quiroz, le termino de decir que era un tipo discreto. ¿Cómo voy a tener yo acceso a la clave de ingreso a la computadora? Pero así, no. Sí, sí. Pero no decían siempre que Uriarte estaba limpio, limpio. Pero sí, él sí. Lo que pasa es que su familia política. Si Kessler es un piratón. Okay. Pero no estaba casado con Kessler. Estaba casado con la hija. Llegó. ¡Qué nochecita, eh! ¡Opa! Llegó Nosferatu. ¡Espera tú! ¿Tenés trasnoche hoy? ¿Vázquez? No llegó todavía. Anoche cuando terminé de hablar con vos, lo llamé a la casa, pero no contestó. Debe estar haciendo algún trámite por ahí. Bueno, yo estoy ahí en el fondo. ¿Cualquier cosa? Vale. Bueno, ¿querés dejarnos el teléfono? Así te avisamos cuando llegue. Bueno, abanícate, abanícate. Sí, no. Con gases. No, encima mirá la hora que llega. Anda. Café doble. Cualquier hora, ¿eh? Ferné. Rigurosamente cierto que luego del marítimo, el transporte fluvial es el modo que mayores economías de escala produce. No obstante, esas ventajas se pierden cuando la vía navegable interior. Hola. Cuando la vía interior, decía, sí, no reúne yo las condiciones necesarias para su total aprovechamiento. De tal manera, el modo y las condiciones de la ruta... Disculpe, en nuestro caso, no sé de qué me habla, de qué mentira. Deben desarrollarse en forma armónica como... ¿Hola? Como un todo. Hola. Hola. Hey, vieja, me parece que no hay nadie. Sí, ¿se puede entrar por algún otro lado que no sea por acá? Y se puede ir por el patio de mi casa, pero hay que cruzar un techo, está todo flojo, es un peligro, está lleno de perros. Bueno, pues ¿sabes qué pasa? Capaz que, no sé, le di un bobazo y no puedo pedir auxilio. ¿Por qué no me das una mano? ¿Me dejas pasar? No, mirá, yo no quiero tener problemas con el negro, viejo. ¿Y qué preferís, que se pudra ahí adentro? No sé, viejo. Mirá si viene ahora, me encuentra acá. ¡Vázquez! Bueno, yo voy a entrar. No sé cómo, pero ¿no tenés algo para pegarle a la puerta? No tengo nada, viejo. Pero pará, ¿qué vas? ¡Vázquez! ¡Vázquez! Negro. ¡Goma!
¿Goma? ¿Estás ahí? ¿Goma? Pasa vos. No, ni pedo. Pasa vos. Dale, no seas cagón, pasa. No, vos no seas cagón, aparte es tu amigo. Pasa. ¿Goma, estás ahí? ¿Goma? ¿Fuego? ¿Tenés fuego? Tengo, tengo. Espa, ¿qué pasó? ¿Te hiciste un implante? ¿Qué? ¿Te hiciste un implante? No. Uy, boludo, qué boludo que soy. Me olvidé de darle el teléfono a la policía. Es el teléfono de Vázquez. Vázquez. Quiero matar. Vázquez. Puta madre. Qué flaslo el tipo ese. ¿Vos probaste alguna vez lo de la fisia? No, yo no. No. ¿Vos sí? Para nada, para nada. ¿Querés tomar algo? Dale. ¿Eh? Dale. El mío nomás.
decirte que aquí no entra nadie cuando yo no estoy. Perdón. Dame la puerta, por favor. Anda a buscar a tu hermano antes que se me pase la comida, Jenny. Ella dice que el llamado no existió y los registros de la telefónica la avalan. Thank you.